Arranca el torneo en el Estadio Akron, en el Estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara, en Zapopan, Jalisco, ahí en la zona metropolitana de la Perla de Occidente, la ciudad de Guadalajara. Y el visitante es el equipo de Santos. Todas y todos somos uno por nuestro fútbol. Juega limpio, siente tu liga. Y aquí está este mensaje para su compañero, para Vladimir Loroña, que bueno, falleció su padre, y los de Santos, los jugadores, se solidarizan con él. Acá está el árbitro principal, Jorge Abraham Camacho Peregrina, checando su cronómetro y que todo esté en orden. Está por comenzar la fecha 1. Aquí Silva y comienza el partido. Hay fútbol en Guadalajara, hay fútbol en la Liga MX. Y mueve la pelota el cuadro de Santos Laguna. Pero está la hormiga Armando González, Gael García y Enrique Ledesma, este chico de 19 años que tienen las posibilidades de debutar porque Gago los utilizó en la pretemporada, le llenaron el ojo. Vamos a ver a quién le da la oportunidad. Un balón de chiquete para Alvarado. Alvarado con el centro al segundo palo. Llega Pavel Pérez disputando en el cuerpo a cuerpo contra Gobea. La pelota pasa y será saque de manos para Santos. La primera buena incursión. Y alcanzó a recuperarse y a intervenir ahí para que no hubiera el remate. Qué pelota de Beltrana para Pavel Pérez al espacio. Llega Pavel, línea de fondo. Manda el centro al segundo palo. Alvarado la busca contra Campos. El balón pasa, le quedó a Sánchez. El Chapo le va a pegar al arco. Se quedó a nada el Guadalajara de abrir el marcador. Tenía el Nene en el punto penal que levantaba las manos. Cerca el Guadalajara. Después de una tremenda jugada de Guzmán, Macías y Beltrán. Estuvo a nada. Minutos, Osvaldo. Me parece que Chivas más asentado en el terreno de juego, ¿no? Me gusta mucho la decisión de Gago, te dejo después de esta. El centro de Alvarado, bueno, no es un centro, es un cambio de frente. Perfecto, y el control, ni se diga, de Pavel Pérez. Va a entrar al área, va a encarar, viene Pavel, corta dentro en dos ocasiones, le va a pegar al arco. Desvía la defensa, tiro de esquina para el Guadalajara, una vez más por la derecha. Está encima San Osvaldo, está encima el rebaño. Mide un 87, es un tipo fuerte. Tiene que dar muchas cosas positivas para el equipo de la comarca. Beltrán para el Chapo, Sánchez va. Sánchez pisa la pelota, tiene a Beltrán cerca. El Nene controla, tres posibles rematadores en el área. Qué buen servicio al segundo palo, buscando a Macías. Remate de cabeza, pedían una mano de Núñez, Chapis. Pero el árbitro Jorge Abraham Camacho estaba totalmente de frente a la jugada, menciona que no hay tal y continúa la jugada. Le queda ya Diego Medina, que rechaza, y le queda a Pavel. Ahora con vida la pelota en la frontal. Ahora Mateo Chávez desde la pradera izquierda, descargando con Pavel Pérez. Pérez tiene a Guzmán, Guzmán de primera con Gutiérrez. Gutiérrez al desmarque de Alvarado, no. Gutiérrez al arco directo, para la defensa le quedó a José Juan. ¡Remate! Acevedo en el fondo. Aparece con la mano derecha Carlos Acevedo y evita el primer gol de José Juan Macías y del rebaño. Se quedó a nada San Osvaldo, se quedó a nada el rebaño del primero. Sí, ¿sabes por qué? Porque Beltrán ha aparecido poco, ¿no? Que de repente por el parado de Gago es 1-4-3-3, o sea, uno juega con un enganche fijo, no te dejo. Balón abierto para Vergara, que va el mano a mano contra Sepúlveda. Va a Vergara, corta adentro, le pega Vergara. Ahí está el Talarrangel apareciendo a dos manos y mandando la tiro de esquina. Tocó la puerta Santos, Raúl Pérez. Sí. Apareció solo, el cambio de frente de Aquino es espectacular, lo deja mano a mano y Dubán Vergara no encara, sino que se acomoda para meter el disparo con pierna derecha. Lo decidió y lo decidió bien. Para nadie, Pedro Aquino, Alan Cervantes, la roba bien Pavel Pérez y avanza Pavel, va Pavel, tiene que buscar un acompañamiento, sigue Pavel, cortó adentro Pérez, sigue Pérez, filtra para Alvarado, el Piojo dentro del área, piden falta y es penal para el Guadalajara al 47, se escapaba Roberto Alvarado a pase de Pavel Pérez y el árbitro dice que hay infracción y es penal, Raúl, para el rebaño. Esa no es la duda. Fuera de juego de Alvarado, dice. Fuera de lugar, la revisó el VAR y hay fuera de juego de Alvarado. Se le leyeron los labios al árbitro principal. Vamos a revisar la repetición. Pavel Pérez escapa por dentro, ve el desmarque de Alvarado y me parece que sí está un poquitito. La punta del pie, Raúl. ¿Sí? La punta del pie. Lo que decíamos, el pie. Macías, aguantó bien Macías, pero su toque no llegó hasta el Piojo. Y el equipo de la comarca tiene el balón.
Acá viene el colombiano Dubán Vergara, ex Rayado de Monterrey. Omar Campos va al mano a mano. Buen duelo contra Mozo, pero prefirió centrar. Ahí hay una mano, penalti. Penalti, penalti. Preciado había rematado. Ahí hay una mano. Y Camacho la observa y marca el penalti. Y claro, si lo revisan y lo dan por bueno el penal, va a haber controversia en relación a lo que pasó en el primer tiempo. Moviéndose por toda la raya para desconcentrar al colombiano. Vamos a ver. Tiro penal. El árbitro Silva. Viene Preciado con el tiro. Lo falló Preciado, lo falló Preciado. Lo mandó por un lado. Le resultó al tal Arrangel. Desconcentró a Preciado. Y el penal lo echa por la borda el colombiano. Chapis Herrera, ¿cómo están las cosas ahí abajo? Cuando todo esto esté al 100%, Raúl, no te quiero contar lo que va a ser este estadio y la venta de las playeras con el número 14. Sí, por supuesto, por supuesto. Acá viene el nene. ¡El nene! ¡La voló! Le quedó a la zurda. Y así se animó la pelota. La pelota abrió y subió. Demasiado, Henry. Se animó Beltrán, tenía un par de opciones. Pavel Pérez y José Juan Macías optó por pegarle de fuera del área y el disparo se fue. De acuerdo, totalmente. Aquí está JJ Macías, por fin regresando a jugar. Ya estuvo cerca de hacer un gol, pero Acevedo se lo impidió. Acá viene Facundes. Vean el túnel que hace, mete centro. Preciado remata, gol de Santos. Santos Laguna. Gran jugada de Franco Facundes. El charrúa hizo túnel y toda la cosa. Metió un servicio que le queda muy bien apreciado. Y ahí está el 1-0 para el equipo de la Comarca Lagunera. Preciado se saca la espina. Lo gana Santos Laguna. San Osvaldo. Es un golazo de Santos por tres extranjeros que terminan iniciando y terminando la jugada. Primero Aquino, sirve para Fagundes. Fagundes con esa capacidad, Franco. A ver, escuchen bien, fue el cuarto en asistencias el torneo pasado en Uruguay. No, no había manera. No había manera. Es un gran gol, le cayó apreciado ahí en el área y es un auténtico killer. Y aquí está otra vez Fagundes tocando para Dubán Vergara. Vergara en el recorte, el tiro y el tala que manda a tiro de esquina. Chapis, te escuchamos. Y vaya lance de Raúl Rangel, ¿eh? En esa pelota que llevaba bastante dirección, mucha fuerza, mucha potencia, y él hace un pequeño recorrido. Y ahí está Macías, jugando bien para el nene Beltrán. Pavel Pérez ahora en el mano a mano contra Gobea. Otra vez con el nene. Que mete centro solo, ahí aparecía el Pocho, pero entre la salida de Acevedo y la peinada. Sí, parece que es el tobillo de Acevedo, ¿no? El que se resintió en la jugada pasada, ha intentado, lo está estirando, trata de continuar, pero se lleva las manos al rostro, es un tipo que nunca finge. Aparte de lesionado, se va amonestado San Osvaldo. Sí, se va amonestado, triste, lesionado. Busca al nene, allá va Beltrán. Tiene a la derecha el Piojo. Mozo va a hacer la pasada. Ahí está el balón para Mozo. El centro, el remate casi. De taquito le iba a meter Macías. Pero la pelota pega en un jugador de Santos. Y es tiro de esquina, Quique. Qué jugada estaba armando el Guadalajara. Se escapó Beltrán, acarreó muy bien la pelota. Algo tocado, Mateo. Vamos a ver si puede continuar. Mozo en el toque. ¡Guti! La soltó el gol de la Chiva, pero había fuera de juego. Había fuera de juego San Osvaldo y no cuenta el gol. Sí, no cuenta, ¿no? Holguín se relaja por esa circunstancia. Obviamente la gente de Chivas no da la pelota por perdida, pero está bien señalado. Y juega ahí con el Piojo Alvarado. La marca de Jair González, el balón llega para Eric Guti con el
centro y el recentro de Pavel quedó largo. Macías iba cerrando con mucha inteligencia. Pavel recentra con la cabeza, pero le quedó un poquito largo San Osvaldo. Raúl, lo describes de forma perfecta, solamente me queda emular lo que dices. Y va a venir el centro al área, todo el Guadalajara al abordaje. Preciado también defiende Pavel con el toque, no hay remate todavía. ¡Gol de las Chivas! Sí, pero ¿sabes qué, Raúl? Híjole, me parece que la van a revisar porque Gael García Bernal me parece que la termina controlando con la mano. Dramatismo a la decisión. La va a ir a revisar al VAR. Mano, lo echó para atrás. Lo echó para atrás. Chapis, ¿tú cómo la viste, Chapis? Sí, sí, sí. Yo creo, yo pienso que está bien marcado. Allá viene el centro. Pelota en el aire, el remate del Pollo, ¡gol de las Chivas! ¡Gol del Guadalajara! ¡Lo metió Guti! ¡Lo metió Eric Gutiérrez! ¡Se cae el estadio! ¡Porque las Chivas Rayadas están ahora sí empatando el partido en el minuto 99! Matando el juego, el Guadalajara. ¡Éntrale, San Osvaldo! No, el pundonor del Pollo Briseño, ¿no? Que no da una por perdida. El centro va elevadito, se pasa a Doria. Es un gran gol del Guadalajara. Tardó Raúl, pero llegó. Llegó y se acabó el partido. No iban a revisar nada. Era el fin de este partido dramático. Y que terminó con un empate agónico, pero empate al fin y al cabo, así caliente con discusiones y todo. Pero el partido ha terminado y el estadio de las Chivas estalla.